Muy buenas, bienvenidos, bienvenidas. Bueno, pues vamos a comentar lo que estábamos diciendo de Beyoncé. ¿eh? Y de verdad, es que eh, hay cosas que irritan, ¿eh? Irritan. Bueno, cosas que irritan. Entonces, eh, bueno, ayer te comentaba, ayer te conté, mírate el vídeo de ayer, está súper interesante, te lo pasarás bien. Eh, que la señora Beyoncé no tiene otra cosa que hacer, ha estado muy callada, muy tal, pero ayer tenía que ir a Houston a apoyar a su querida Kamala Harris. Así que yo te voy a compartir, fíjate lo que dice. ¿eh? Cada vez que habla esta mujer últimamente sube el pan. Dice, estoy aquí como madre, agárrate, agárrate. billón se enciende, meeting político en respaldo a Kamala Harris en Texas. O sea, esta noticia es de hoy, a las cinco y media, hace nada, son las seis y doce. En Texas, la candidata demócrata Kamala Harris y la cantante Bill se encendieron un mitin con declaraciones a favor de la libertad y los derechos de las mujeres en la noche del viernes. Este sábado 26 de octubre, Michigan está en la mira, es decir, ahora hoy, esta noche, de la campaña presidencial. Ahora ya, claro, si es el 5 de noviembre, pues ya van eh, contra reloj. Harris, acompañada de Michelle Obama y el republicano Donald Trump, se dirigen al Estado Péndulo, uno de los siete que terminarán defendiendo la contienda el próximo 5 de noviembre. Ahí las tenemos a las dos. Fijaros cómo se agarran, cómo se miran. El lenguaje no verbal habla más que el verbal. En fin. Parece que están comiendo eh, gachas todos los días juntas, ¿eh? En el desayuno. Bueno, dice Beyoncé, respaldó la candidatura de Kamala Harris en un mitin de Texas enfocado en los derechos de las mujeres. Eh, la superestrella señaló a la multitud que es hora de cantar una nueva canción, en referencia a Freedom, tema del artista que ha servido como himno en la, en la campaña de Harris, mientras la líder política advirtió que su oponente, Donald Trump, está decidido a erosionar aún más los derechos de las mujeres. Y fijaros cómo dice ella, Beyoncé. Estoy aquí como madre, una madre que se preocupa profundamente por el mundo en el que viven mis hijos y todos nuestros hijos. ¡Ay! ¡Qué corteza, ¿eh? qué corteza! Un mundo en el que tenemos la libertad de controlar nuestros cuerpos y tanto. A otros no, ¿eh? Otros no. A ver, esto, esto es de nuevo, eh, ya lo dije ayer, una provocación, un insulto, un... no lo sé, una burla. Un mundo en el que tenemos la libertad de controlar nuestros cuerpos. Un mundo en el que no estamos divididos. Con la que está cayendo, ¿eh? Pues yo creo que con las eh, botellitas de aceite para bebé no había capacidad de controlar nada, ¿eh? Subrayó el artista originaria de la ciudad donde se desarrolló el Meeting Houston. A ver, es que lo ponen a huevo, o sea, no hay manera, ¿eh? De callar. Aunque Texas, aunque Texas es un... Predom es que ya me lío, ¿eh? Se me, lava la, se me traba la lengua, se me lengua la traba. Aunque Texas es un, es un predominantemente republicano, el acto de campaña demócrata intentó atraer respaldo al poner el foco en las crecientes consecuencias médicas de la estricta prohibición del aborto en el Estado. Harris espera que las secuelas del revés del histórico tal, que permitía tal a nivel nacional, impulsen a los votantes a salir a las calles, bla, bla. La líder demócrata que salió entre grandes ovaciones señaló a la multitud que Trump había borrado medio siglo de progreso logrado con mucho esfuerzo. Bueno, en fin, que van a buscar sus historias para ir en contra... Para, bueno, pero básicamente no está eh, exponiendo su, su programa, ¿no? Está como... Eh, exponiendo los errores del otro, básicamente. Pero, señora Harris, recuerde que está Biden en el poder, ¿eh? O sea, que están ustedes en el poder ahora mismo, no está Trump. Vale. Dice, tienen menos opciones y menos estudiantes de medicina están optando por especializarse en la salud de la mujer, señaló. Cuando habla de interrumpir un embarazo, complicaciones devastadoras, cuando no pueden recibir atención. Para cualquiera que esté viviendo el evento desde otro estado, si cree, si cree que está protegido de las proyecciones de Trump al tal, porque vive en Michigan, Pensilvania, Nevada, Nueva York, a ver, yo entiendo que solo vas a basar tu campaña en esto. Todo eso para decidir que las elecciones importan. Ya claro, y porque de alguna manera tú promueves que sí que será posible, eh, hay que aguantar con todo lo que viene detrás. No lo sé, no lo sé. No sé si merece la pena el mal menor, eh. Menos mal que no estoy en Estados Unidos, porque si no sería muy difícil. Harris estuvo acompañada, o oh, muy fácil, depende. Harris estuvo acompañada en el mítin por mujeres que casi han tal y otras complicaciones del embarazo porque no pudieron obtener la atención médica adecuada. Algunas de ellas ya han estado haciendo campaña por Harris y otras han contado sus desgarradoras historias en anuncios de campaña que buscan mostrar cómo el problema se ha convertido en algo mucho más grande que el derecho a terminar un tal. Desde que se restringió tal tal. Los derechos tal, la economía, las cuestiones LGBTQ. A ver, lo típico. Y Trump ha sido inconsciente en su, inconsistente en su mensaje a los votantes. El mandatario predijo que rompería récords de personas deportadas de Estados Unidos si ganan las elecciones. Dice Michelle Obama, Harris y Trump hacen campaña en Michigan este sábado. La popular ex primera dama Michelle Obama en su primer acto público de campaña en estas elecciones estadounidenses se unirá a la candidata presidencial Kamala Harris en Michigan el sábado hoy, mientras que el candidato republicano Donald Trump realizará su propio mitin en el estado en disputa. Ay, qué caras. Pues nada, eh, esto es lo que hay. A mí me ha hecho mucha gracia el pequeño discurso de Beyoncé. Y luego lo demás ya es muy personal. Yo no voy a influir en nada, tú ya lo sabes. No voy a hacer como el, como el Washington Post, ¿no? Quería hacer, o como el de Ángeles Times. Mírate el vídeo de, de antes para, para para, ponerte en contexto. Lo dicho, eh, la señora Beyoncé estaba muy calladita. Me gusta la imagen, ¿eh? Qué bonita, qué bonita. Todos eh, grabando, la chica de ahí sonriendo ampliamente. El meeting de Texas enfocado en los derechos de las mujeres. Lo pone ahí. Y parece ser que, que Beyoncé no tenía tan en cuenta los derechos de las mujeres, supuestamente en las fiestas que hacía Didi. ¿eh? Parece ser que no. Pues nada, esto es lo que hay. Coméntame si te apetece, suscríbete si lo consideras necesario, dale a la campanita para no perderte nada, porque últimamente estoy. Vamos, es que no, no doy abasto. Me decís, oye, estás que te, que te gusta. No, no, es que no doy abasto, porque realmente eh, hemos visto muchísima teoría en el, en el canal, la tienes ahí. Narcisismo, psicopatía, etcétera. Y ahora la llevamos a la práctica, ¿no? Y bueno, pues no, da, no nos da la vida, ¿eh? No nos da la vida. Así que pff, seguro que te has perdido alguno. Chequéalos, por si acaso. Y si no, dale a la campanita, suscríbete. Y así no te pierdes nada. Y dale me gusta si te apetece, coméntame. Yo siempre te leo, lo sabes. Recuerda que tengo otros dos canales, también Senderos de Resiliencia y Superar al Narcisista. Ahí te cuento cosas de narcisismo, claro que sí. Y yo creo que ya está, creo que no me dejo nada más. Un Telegram, que lo tienes abajo, puedes agendar consulta conmigo, consulta privada. Soy psicóloga experta en trastornos de personalidad y ya está, no hay más. Todavía me dejo más, ¿verdad? En mi web, gemalbarracín.com, te puedes suscribir gratis a mi newsletter. Y te llevas de regalo los 30 errores a evitar antes, durante y después el abuso narcisista. Y muchísimas gracias por llegar hasta aquí. Nos vemos aquí.